Aquí solo. ¿Estás aburrido? No, pero tanta música, tanto ruido. Esto no va mucho conmigo. Vamos a un sitio más tranquilo. Venga, vente. Aquí estamos un poco más tranquilos. Sí. ¿Me concedes este baile? Creía que eso lo decía el hombre. Es que igual no me lo pedías. ¿Me concede este baile, señorita? ¿Y si te piso los pies? ¿Y si soy yo la que te pisa? Hermano, calla tu corazón. Ella no puede ser. Calla tu corazón, hermano. No puede ser ella. ¡Ali! 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 ¡Árabe! ¡Árabe, estoy aquí! ¡Seino, estoy aquí! ¡Seino! ¡Ali! ¡Árabe! ¡Ya voy! ¡Tengo que ir, tengo que ir! ¡Pepa! ¿Yembre? ¿Cómo has podido hacerle eso? ¿Qué? ¿Cómo has podido hacerle eso? No todo el mundo es lo que parece, ¿verdad, Befa? Claro que no. Inocente, siempre pensé que eras buena persona. Cuando te miraba, te veía así. Yo no he hecho nada. Shh, no mientas. Hoy Hassali, ¿mañana quién, eh? ¿Mañana quién? Dime. Quizás ya ha habido otras antes. Yembre, mira, soy inocente, mira. Aquí está todo. Da igual. ¿Cómo has podido hacer algo así, eh? Gente como tú no debería vivir. Yembre. Gente como tú no se merece vivir. ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Gente como tú! Thank you.
Esta noche se parece mucho a la noche que morí. Todos se están divirtiendo. Todo el mundo estaba igual de contento. Tenía la esperanza de que podía conseguir cosas imposibles. Mi corazón latía tan rápido que ni siquiera escuchaba la canción que estaba sonando. El cielo estaba precioso, repleto de estrellas. Esa noche también empezó tan bonita que nadie se imaginaba una muerte. Tampoco quería morir, Ali. Sus mentiras, con las trampas que ponen por miedo, con los pecados de los que los han hecho así. Son egoístas, no hablan ni escuchan cuando no les afecta, cuando no va con ellos. Así me mataron, sin darse cuenta. Papá, te dejé con Ali y con mis amigos. Pero ahora yo los dejo a ellos contigo. Encuentra a mi asesino antes de que sea demasiado tarde. Sálvalos. Si así de bonita, terminará con una muerte. Sí, no, oye, oye. Que no es humo, tía, relaja. Te lo estás tomando muy rápido. ¿Por qué? ¿Ese no es de cereza y este de naranja? Genial. ¿Qué eres catadora profesional tú ahora? ¿Catadora? Tía, ¿pero cuántos te has tomado? Nada, tres de ese y dos de este. Muy bien, Seino. Maravilloso. Muy bien, Seino. Muy bien, muy bien. Perdone, ¿me trae un café doble urgentemente? Y si no, agua. Seino, Seino, tía. Es que he bebido un montón de alcohol. Sí, estabas bien, eso es, Seino. ¿Sabes qué? Y yo pensando que por qué las naranjas estaban tan amargas, no entendía. Sí, habrás pensado que es la papilla de tu tía. Estoy mareadísima. Arriba, venga, sí, no. Ya está, tía. Ali, ¿dónde te habías metido? Ya estoy de vuelta. Oye, no tienes por qué estar aquí solo porque estemos juntos.
O sea que te puedes ir cuando quieras, que entiendo que no estés cómodo. Así que estamos juntos. ¿No lo estamos? Por mí, sí. Pues quiero escucharlo. Eres mi novia. Me gusta. Hacen buena pareja, ¿verdad? Te estoy hablando, contéstame. ¿Eh? Sí, no voy a contestarte, así que deja de preguntarme. Olvídalo, ¿vale? Contesta. Hacen buena pareja, te lo estoy diciendo. Sí, no, paso. En serio, paso. Pero admite que sí, hacen buena pareja. Sí. La hacen, sí. Sí, ¿no? Venga, respira. No vomites, ¿vale? Sí, no, aquí tienes tu café. Oh, muchas gracias. Vale. Está muy caliente, cuidado. Que no, déjame a mí. Venga, largaos y pasadlo bien. Tómate un trago y me voy. Estoy perfectamente. Venga, venga. Venga, mujer, bebe. Venga, bebe un trago y me voy. Venga. Ven, Duru, ven. Ponlo en la mesa. Que estoy bien. Vale, ya me voy. ¡Ah, no! ¿Te leo el futuro? Lo que faltaba, ahora también lees el futuro. Bueno, no sé. Mira, por ejemplo, aquí veo que estás yendo por un callejón sin salida. ¿Y? Pues que tienes que salir de ahí como sea si quieres avanzar. Tienes que salir de ese callejón, Seino. ¿No tienes otros caminos? Mira, Ali también está avanzando. Eres muy inteligente. Digamos que sé lo que tengo que saber. Seino, lo que quiero decirte es que si necesitas ayuda durante ese camino, yo te acompaño encantado. No quiero. ¿Bailamos, Ege? Ay, sí, Hasal, llévatelo, por favor. Venga. ¿Qué te ha dicho ahora? Ni caso. ¿Quieres bailar? Déjame en paz. Vale, era por si estabas aburrida. Pues claro que lo estoy. Vale, pues aburrámonos juntos. Mira, Chare, siento tener que decírtelo así, pero no quiero bailar, ¿entiendes? Ahora mismo me gustaría estar sola, así que déjame en paz. Vale, vale. Ege, ¿qué te pasa? Me estás dejando en ridículo. Hasal, que no sé bailar. Tú sola lo haces muy bien. Somos iguales. Aunque Ege y Chare sean mis amigos, lo que digo siempre es girl power, cariño. Ay, chicas al poder. ¿Te crees que solo tú sabes inglés o qué? ¿Qué me quieres decir con eso? Ya sabes que Jemre os pasaba información, que se pasó a vuestro bando y eso. Entonces pensamos que nosotros también teníamos que llevarnos a alguno de vosotros. Y decidimos que tú serías la presa. ¿Y? Que ya se acabó. Pero ellos siguen con la apuesta. No sé cuánto más van a seguir así. Dijeron que ganaría el mejor. No me digas. No tendría que haberlo dicho. Pues que gane el mejor, ¿no? Uh-huh.
Ya veremos. ¿Un camino u otro? ¿Cómo han llegado estos chicos a esto? Y lo dice tan tranquilo. O sea, como si no hubiese pasado nada. Dice que abusó de ella como si hubiera sido una simple discusión. Como si algo así de grave no tuviese importancia. Sí. Aunque esa noche estuviese colocado, no es excusa para hacer algo así. Y lo peor es que me da pena después de todo lo que hizo. Pero es que lo veo tan solo que no puedo evitar que me dé muchísima pena. Aunque después de todo no lo entiendo. Es que no se lo merece. No se merece que lo cuidemos. Onder. Porque solo es un niño. Un niño al que nadie llama ni se preocupa de cómo está. Algún día lo harán, algún día. Pero ¿sabes cuándo? Cuando se enteren de que su padre es un asesino. Entonces lo encontrarán y querrán acabar con él. Pobre. ¿Cómo? No conocía a Kenan después de tantos años. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Es que ¿quién? ¿Quién querría ser amigo de un hombre así? Y peor aún, ¿quién querría ser hijo de un hombre así? Yo me voy a ir ya. ¿Deria? Deria. ¿Estás bien, no? Sí, claro. No te preocupes. Buenas noches. Igualmente. Paris telaşım, saydam yaralarım ve senden saklanmadım. Yol arkadaşım, şimdi yollar daralır. Çıkmaz sokaklarında, tutma bırak, içinde kalmayım. Geçiyor bir ömür, düşüne düşüne. Kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine. Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık. Tutmayın yollayın, gidene gidene cevap da vermem artık. Gücüme gidene yoktur tavsiyem bile. Beni kaybedene doldu sığmaz içime. Tutmayın yol verin, gidene gidene cevap da vermem artık. Gücüme gidene hiç mi soru sormadın. Yüzüne gülene doldu sığmaz içime. Kalmıyor hiçbir şey benden, yetmiyor birine. Biz hep sustuk, yol almadık ve öyle güzel kalmadık. Tutmayın yol verin, gidene gidene cevap da vermem artık. Gücüme gidene yoktur tarzı.
Buenos días. ¿Vamos al instituto juntos? Sí. Hola, ¿estabas despierta? ¿Tú qué crees? Son las 7 de la mañana. Ya. Seino, son las 7:15. ¿En serio nos vamos a enfadar por 15 minutos? ¿Enfadarme contigo? Ay, que sepas que antes prefiero morirme. Ya, tú nunca te enfadas conmigo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿A qué viene esta energía mañanera? Espera, que voy a añadir a árabe. ¿Hola? Sí, diga. ¿Esto qué es? Huele fatal. Sí. ¿Sinan? Árabe, un segundo. Está aquí Seino. ¿Dónde? En la llamada, ¿dónde va a ser? Le va a costar un rato levantarse. ¿Qué os pasa tan temprano? Eso da igual. Quiero preguntaros una cosa. ¿Me escucháis? ¡Hola! Tío, no grites, no grites. Te escuchamos. ¿Vamos a seguir en el instituto? Seino, ¿me oyes? Sí. A ver, Seino, ¿sí a que me oyes o a que seguimos en el instituto? A lo que quieras, Ali, me acabo de despertar. Es que no sé si hacemos lo correcto. ¿Creéis que es justo? ¿Correcto para quién, tío? ¿Justo para quién? Por cierto, ¿qué hora es? ¿Me preguntas cada cosa tan temprano, Ali? No lo sé. Tío, fuimos al instituto porque sí. ¿A quién le debemos una? Tío, perdimos una vida. ¿Quién le debe una a quién? ¿Qué favor le vamos a dar? No lo entiendo. Pues a nosotros mismos, árabe. Nos quitaron a Befa Ali. Nos lo deben. Berg nos metió en el instituto. Pero él no va a hacer que nos graduemos. Si estudiamos, lo conseguiremos. Y si no, pues nada. Si hablamos de justicia, creo que es lo justo. Seino, ¿no dices nada? Es que estoy flipando. Árabe ha dicho algo bien por primera vez. O sea que seguimos. Eso es. Sí, eso es. Vale, pues id yendo vosotros. Yo tengo que hacer una cosa primero. Así que ya os veo allí después, ¿de acuerdo? Venga, cuelgo ya. Hasta luego. ¿Hola? ¿Seino? ¿Tengo que colgar? ¿Tú qué crees? Pues vale. ¡Ali! ¡Ali! ¡Venga arriba, que vas a...! ¡Oh, buenos días, guapo! ¡Buenos días! ¿Pero y esto? ¡Uf! ¡Uf, Ali! ¡Uf! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? Te has bañado en perfume, vas a asfixiar a la chica. ¿Qué chica? No sé, dímelo tú, aunque creo que me puedo hacer una idea, pero bueno. Yemre,
Vaya, qué sorpresa. A ver, cuéntame eso entonces. Estamos juntos. O eso creo. ¿En serio? ¿Pero por qué dices que eso crees, cariño? Porque tenía muchísimo miedo. Iba a pedirte ayuda porque no tengo ni idea de cómo ser un buen novio, mamá. ¿Cómo ser un buen novio? Amando mucho. Con el corazón, cariño. ¿Vale? La tienes que querer mucho. Como un hombre. Ay, no me lo puedo creer. ¿De dónde sacas eso? ¿Solo los hombres aman o qué? Como un humano, más bien, dirás. Tienes que amar, hijo. Tienes que amar como un humano. Todo lo tienes que sentir como un humano. Esa es la manera de ser un buen novio, ¿vale? Mira, Ali. Espero que no le rompas el corazón a ninguna mujer, porque como se te ocurra... Si lo hago, me matas, ya lo sé, mamá. ¿Y? No tuviste ni criaste a un hijo todos estos años para que le hiciera daño a nadie. Me lo dices siempre desde los 5 años, mamá. Ay, mi niño. Cualquier día me matas. Delia, estoy muy orgulloso de tener una madre como tú. Y de ser hijo de mi padre también. Venga. Mamá, no se me ha arrugado, ¿verdad? Me refiero a la camisa. No, Ali, no se te ha arrugado, pero sí que te falta algo. ¿El qué? ¿Ah? Mira. ¿Qué es eso? Siempre lo llevaba en mi bolso. No sé, creía en su energía, que me protegía. Ahora llévalo tú, ¿vale? Es un amuleto. ¡Oh! Ahora que tengo la bendición de mi madre, ya estoy a prueba de balas. Nunca. Venga, vete. Ali. Llévalo a arreglar. Está parado y además... debemos seguir avanzando, ¿no? ¿Tú crees? ¿No lo merecemos? Me voy. Un beso para la mejor. Venga, vete. Oh, espera. ¿Qué pasa? Me llevo el teléfono por si Jemre me llama. No te lo pierdas, por Dios. Si aprendieras a abrir la puerta, no necesitaríamos a nadie, Jato. Va, arriba. Lo siento, pero ahora mismo tú eres mi prioridad, Jato. ¡Vamos! ¡Ven, vamos! ¡Oh! ¡Oh! Perdón, se me ha derramado un poco. Berg, tenemos que hablar urgentemente. ¡Por Dios! ¿Qué es eso? Jato. Osman. Buenos días. ¿Qué haces? ¿Te ha pasado algo? Ali. Iba a ir a buscarte. ¿Puedes darme el reloj? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Dámelo, Ali. Dámelo. Dame el reloj de mi hijo. Como quieras, yo te lo doy, pero... Toma. Lo necesito. Lo necesito. Pero, ¿para qué lo necesitas? Está roto, ¿ves? No, no funciona. Oye, Osman, ¿estás bien? No funciona, Ali. Está roto. Te voy a dejar solo 5 minutitos, ¿vale? Date una vuelta. Te tiene miedo. Sal. Venga.
¿Se ha ido? ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¿De qué vas, Berk? No sabía qué más hacer para que no vinieras por aquí. Así que adopté un perro. ¡Qué mono! Hiciste muy bien. ¿Y quién te va a adoptar a ti, Berk? Yo. Por eso creo que deberías aguantarme un poco. ¿No? Hazal. A ver, ¿tú estás bien? Te lo pregunto en serio. ¿Estás loca? Tenemos que hacer algo. ¿Te llevamos al hospital? Por favor. Si vienes conmigo, pues claro que voy. Berk, mira, tú y yo somos iguales. Somos de la misma manera, ¿no lo ves? No tienes a nadie si no vengo yo. Vale, vale. Sí, cierto. Pero me va muy bien así. No tiene por qué haber nadie. Tú tampoco deberías estar aquí. Sí, estoy bien. ¿Te vas? Berk, no tengo con quién ir, ¿no lo entiendes? Si no estoy contigo, yo no tengo a nadie más. No le importo a ninguno de mis amigos. Ege y Char están como tontos detrás de la fea de Seino. Y se están haciendo amigos de Árabe. Están muy contentos, qué bien. Yemre está tramando algo, está planeando algo. Pero como no estás tú, no pillo sus intenciones. No la entiendo. Berk, si no estás tú, el grupo ya no es lo que era. Me da igual, la verdad. ¿Y Yemre también te da igual? Porque anoche estaba con Ali recibiendo a sus invitados. Ege y Char estaban tan contentos que solo les faltaba aplaudir. Berk, mira, si no te das prisa, los de Tosluyaka se van a quedar con tus amigos y con tu novia. Tú decides.